Sergio aconseja a Nicola para hacer podcast. Vamos a ver qué es lo que le dice y ustedes acá abajito a comentar. Igual que ustedes dos y discutimos que tengan su podcast hablando de lo. Hay gente muy buena como conductor y Wendy tiene un. No tiene nada que ver tú. Y es que sí, hay gente muy buena como conductor, hay gente muy buena siendo comunicador, hay otros que son buenos siendo youtubers, tiktokeros, instagramers, ¿cómo se les dice a los de Facebook? Facebookeros, no sé, déjenme saber ustedes acá abajito en los comentarios. Pero pues le dice, Wendy tiene talento nato, pero eso no inhibe a que todos puedan y quieran resaltar. A hacer algo igual que ella. Eres Nicola. No importa que haya gente muy buena. ¿Sabes con quién lo quería hacer? ¿Sabes con quién lo quería hacer? Con un hijo. A ver, Adriano, vamos a hablar de la película ya de Marvel. ¿Qué te parece? Y él sabe todo. A ver, Adriano, ¿qué tú? Y es que no importa que resalte a alguien, porque tú tienes tu propia esencia, sabes cómo hablarle a tu público, entonces no es que estés compitiendo con alguien más, sino que tú mismo compites contra ti mismo para poder mejorar y darle un mejor contenido a tu público. No más es el puedes hacerte un podcast, o sea, como dice, puedes hacer un podcast y que hablen de las películas y. Un podcast de películas, un podcast de series, un podcast contando su vida. Podcast haciendo como un tipo reality shows, como las Kardashian, como Kimberly Flores y Edwin Luna, que están contando su vida todos los días y pues que también están generando ingresos, que eso pues también podría ser. Pero en el caso de Nicola, Nicola tiene la ventaja de que ha trabajado en radio y de que tiene también los medios de necesarios para poder contactarse con famosos y que los famosos asistan a su podcast y pues empiece a generar más seguidores y a que su canal, por ejemplo, de YouTube siga creciendo o de Spotify. Y de los videojuegos Es y de increíble lo que que han estado sepas los hablando. nombres, los personajes, la película, se sabe. Yo creo que de los videojuegos a la edad de Nicola ya no es tan rentable porque obviamente los videojuegos pues, son para un target más juvenil. O si él ya tuviera años en los videojuegos, pues ya fuera como un veterano de los videojuegos, pero empezar, nunca es tarde para empezar, pero creo que un podcast entrevistando a famosos sería un hit para él. Las armas y la chingada. Un podcast entre Nicola y Emilio sería interesante, pero un podcast entre Wendy y Nicola invitando a famosos sería aún más interesante. Yo creo que ahí estaría el punto del éxito de Nicola, que Nicola siguiera con Wendy haciendo podcast. Con Poncho también Wendy, pero yo creo que el público prefiere más ver a Wendy con Nicola que a Wendy con Poncho. Así que tengan su podcast hablando de lo que hicieron. Yo digo, no mames lo que saben y lo que se acuerdan. Y eso es aquí. Un podcast de lo que hicieron con todo lo que se acuerdan que pasó en la casa, pues afuera sería un boom. Ahora imagínate tu equipo de producción que además te está dando información. Entonces, güey, vas a hablar de todo eso. Ah, sí, ya fuera un podcast con edición, producción y que te estén dando información y que se enriquezca más el contenido, pues. O sea, toda la gente lo va a querer ver porque va a encontrar un contenido diferente y entretenido. Pues no sé si los inviten a todas las premier, pero de algún premio se van a tener que ganar sí o sí. Como críticos de cine, que una vez a la semana y se avientan tres capítulos, de tres a la semana y ya graban todo un mes. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook como Luce Mentiroso Oficial. Hasta pronto.